Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, que el presidente Iván Duque acaba de anunciar medidas frente a la migración de ciudadanos venezolanos a nuestro país. José Miguel Polanco, ¿de qué se trata? Miren, Amelia, hace pocos minutos finalizó este encuentro del presidente Iván Duque y también el alto comisionado para las Naciones Unidas de los Refugiados, Filippo Grandi, donde se anunció la creación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos. ¿Esto qué significa? Según cifras del gobierno nacional, más de 966 mil personas que actualmente se encuentran de manera irregular en nuestro país podrán acceder a este estatuto y podrán legalizar su estatus migratorio. ¿Esto también qué puede generar? Que ellos ya puedan acceder a la educación, puedan acceder a la salud y a otro tipo de beneficios. Escuchemos al mandatario colombiano. Nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia. Según el presidente Iván Duque, este estatus tendrá una vigencia de 10 años. Dependiendo del comportamiento de la persona, podrá pedir la visa de residente. José Miguel Polanco, Noticias Caracol.